sacar ahora los protectores ahí. Del. Ahí atrapan los pilotos. Ahí atrapan los pilotos. Así que por los lados. Si nos fijamos, chicos, ahí con otra. Oh, la pura desgracia en Hawái.
Otro día más, ya está tomando algo de forma, sí, ya. Ya estamos. Así que vamos a ayudar más todavía con estas calcas. Están. Esto es esto. De aquí. Se cortan acá, mucho cuidadito. Recortando, dejándole un espacio. Esta es la que va abajo. Claro. Así está. Está ahí, por debajo. Yo creo que va así. Porque está es ahí, va por debajo de eso, de ahí debajo. Y quiero hacer el Canadair 415 Sécurité Civile Marsella, provincia de Marsella, Córcega, Francia, del 2013. ¿Por qué me decidí por ese? Nada más porque lleva el pelícano. El único que lleva el pelícano. Los otros no llevan el pelícano. Y me acuerdo cuando trabajé en la combate a incendios forestales y que uno de los cansos que le llamaban llevaba un pelícano. Así que en honor a eso me decidí por este. Tenemos acá entonces las calcamonías. Las de Carl's ahora. Agua tibia. Y vamos con la primera. Agua tibia. La agua tibia suelta la. Esta. De Carl's. Ahí se soltó, ¿ven? Está soltando. Según yo, esto va en orden decreciente desde el top de abajo, desde ahí. Así que debería ser así. Pero puedan ver un poco ahí. ¿Ven ahí? La voy a depositar ahí, ¿ya? No tan mojada. Tranqui nomás. Y según eso es bien abajo, ¿eh? Eso no tiene pegamento todavía. Entonces yo utilizo el K4, que es para decal, es un decal fix, fijador de calcas, adherente y ablandecedor. ¿Por qué ocupo el K4? Porque es lo único que pude comprar. Así de sencillo, no nada. Tanto, ¿eh? Y ahí cambió el aspecto el guacho. ¿Ven? Pero ahora hay que colocarle ese pegamento para fijarla. Ahí quedó medio, medio. Quedó súper bien.
Ya, vamos a seguir con estos laterales. ¿Qué son esos? Y son estos aquí. Sacar esa.
Ya, esta calca corresponde, ahí aparece, a la 33, que es el modelo que voy a hacer. Esta calca va ahí. Ahí va a sacar. Pero estoy sacando el protector que le coloqué a la ventana para cuando pintara no se me dañara y no pintarla negra nada más. Pero la verdad es que hubiese pintado negro hubiese sido lo mismo. Que no se ve tanta diferencia, pero ya ahí voy aprendiendo. Entonces, esta va ahí. Ahí ven, ahí quedó justo perfecto. La ventana ahí me da ese corte que tiene y la E ahí. La E ahí igual se ve, que tiene que dejar libre la ventana. Vamos. Ya hemos avanzado todo por este lado. Pero llevo tiempo y para que queden pero pegaditas, no se note ninguna arruga, nada de eso. Estos son súper buenos. Entonces aquí yo lo coloco de ladito. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahí tengo unos pernos del fuselaje, por decir. Yo sé que esta cámara no se va a detectar, pero allí van los remaches del fuselaje. Entonces esto tiene que quedar como que fuera pintura nada más. Tengo una calco, pero como que fuera pintura. Por eso es importante que repasar. Seguimos, chicos, chicas. Miren. Ya está tomando su forma de combate. Tengo una duda con respecto a eso, así que lo voy a buscar en el internet.